Pues estamos en otra casa donde tienen una chimenea. Igual que el albañil hizo un mal trabajo. Pueden observar ustedes una chimenea, es una chimenea muy bonita. Pero les voy a mostrar algunos. Pero el plan de Marino Escobedo es pasarlo de este lado. A ver. Hay que tumbar esas torres que están impidiendo la entrada. No tiene cámara de humo. Ándale, ahora sí ya se ve. Bueno, para empezar, ahorita ya le quité unos pilares que habían aquí hacia arriba e hice más grande el hoyo que está allá para que entre el viento, porque tenía el hoyo muy pequeño. Aquí había unos pilares de cemento y lo peor es que la cámara de humo, en lugar de haberla hecho cóncava, la hicieron como una repisa inclinada y eso está pésimo. Es decir, que no hay cámara de humo inclinada. Pues al parecer la chimenea ya quedó reparada a como estaba, que se venía el 100% del humo. Podemos decir que la hemos reparado en un 90%, ya que pues el daño era muy grande. Era una chimenea prácticamente inservible y pues hemos salvado la inversión. Aunque por un instante de repente como que se mete el humo, pero es mínimo. Y la extracción del humo no sé si se alcanzan a ver. Ahí está, está absorbido el humo hacia adentro. Vamos a intentarlo con este. Vean cómo las llamas son absorbidas hacia adentro. Ahí es cuando te das cuenta que una chimenea funciona bien. Las llamas están siendo absorbidas por la cámara de humo, el extractor que se le hizo. Ahí vemos como el fuego va para arriba igual. Y ahí está la cola del chamuco que te decía. Ajá. ¿Sí viste? Sí. Se te chido. Pues, trabajo concluido, ¿no? Misión cumplida. Bueno, todavía no está cumplida la misión porque falta la parte más importante, que es el pago, y falta que ya nunca llegue. Y falta que nunca llegue.
La prueba más importante para saber que una chimenea realmente funciona es una vez que cuando inicia el fuego tomas un leño o madera que está encendida y la retiras para que observes cómo se absorbe el humo. Pones a un costado. Ah, clarito. La cola del diablo, ¿qué dices? La cola del diablo. Ahí está, de lo que queremos. Ahí está, clarísimo. El humo siendo absorbido. Entonces, amigos míos, si quieren contratar para preparar su chimenea o para construirles una chimenea desde cero y este palito lleno de humo no se venga hacia adentro, llamen ahora. Marquen a los números por la siguiente media hora y tendrán su descuento. Nah, o sea, yo cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Hay que chequense. El humo absorbido como extractor. No permitan que su albañil les engañe diciendo que sí sabe y quien le enseñó a hacer chimeneas es Walt Disney, que hace un cubo nada más y que se mete el panzón vestido de rojo y que sale por aquí. Eso no existe, unas chimeneas así no sirven. Pues bueno, nos vemos. Vamos a la siguiente chimenea. Ahora nos vamos a Tepozotlán. Vamos a ir a Tepozotlán. Y después de Tepozotlán vamos a ir a construir una chimenea desde cero en otro lugar que se llama Hidalgo.